Ay, salandonga, no vamos. Bueno, vamos a hacer un tercer vídeo hablando del ritmo del ventilador. Luego ya entraremos en otros ritmos mucho más complicados y mucho más flamencos, ¿no? Deciros que ya sé que hay muchos de vosotros y vosotras que este ritmo del ventilador o de la rumba catalana ya lo tenéis clarísimo. Pero seguramente que si tenéis paciencia de ver este vídeo, seguro que siempre descubriréis detalles, pequeños detalles o cosas que se comentan y que no las sabíais, ¿no? Venga, vamos a empezar diciendo que este ritmo del ventilador o la rumba catalana, pues se mide a dos tiempos. No tiene cuatro tiempos como ocho, ¿no? No se mide a cuatro u ocho tiempos como el primer ritmo que hicimos, ¿eh? Este se mide sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. De ahí que al ser tan corto de tiempo, pues se empleen canciones que son muy lentas. Y tengan esa gracia, tienen esa gracia porque el ritmo, al ser corto, pues esa fórmula, al repetirse de una manera tan corta, pues hace que las canciones parezcan mucho más alegres de lo que son, ¿no? O si queremos subir un tema algún día arriba, queremos darle mucha gracia, pues aunque podamos hacerlo con este ritmo, en el momento en que hagamos este del ventilador, pues como que se acelera, ¿no? Aunque el tiempo sea el mismo, la sensación es que se acelera el tema y se hace mucho más alegre. Bueno, vamos a empezar diciendo que si cantamos una canción, cualquier rumba que sea, pues el tiempo número uno va a ser el primer movimiento, este golpe sobre las cuerdas de la guitarra, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque además de saber siempre dónde estamos, ¿eh? Un, do, un, do, un, dos, un, dos. Y a pesar de que ya sabemos que aquí es donde empieza esta fórmula rítmica, pues también deciros que los cambios, los acordes, ¿eh? A no ser que sean de paso, que a veces se dan, pues los acordes siempre, los cambios van a venir aquí, en el tiempo, en el movimiento número uno, ¿vale? Venga, vamos a empezar diciendo que este ritmo se da un golpe sobre las cuerdas. Después de dar, ya tenemos medio tiempo. El tiempo se completa subiendo, subiendo la mano, girando la mano un poco, metiendo muñeca y tocando el dedo índice medio y a veces un poco el anular, pero los que tienen el protagonismo en este caso es el dedo índice y el dedo anular, ¿eh? Aunque no se vea, porque los demás dedos acompañan al movimiento, aunque no se vea, voy a bajar un poco, aunque no se vea, lo que estoy haciendo es tocando con el dedo índice y medio, ¿vale? Ya tenemos un tiempo de la rumba, nos queda solamente uno. Un tiempo que lleva dos movimientos. Uno, y este otro, ¿vale? Uno. Fijaros la mano cómo me queda. La mano queda un poco más alta de las cuerdas y en esta posición, para que luego el siguiente movimiento yo le pueda meter muñeca, fijaros. ¿Vale? Lo que nos queda ahora sería, después de este 1, 2, ¿vale? Se queda la mano aquí arriba y hacemos un golpe hacia abajo, hacia abajo, con el dedo
con el dedo anular, medio o índice. Es un rasgueo, ¿vale? Otra vez. Vale, ya tenemos tres movimientos, nos queda uno para completar esos dos tiempos que completan este ritmo, ¿vale? A ver, empezamos de nuevo. Y ahora con el, fijaros que la mano cuando la he picado me ha quedado un poco entregirada para que después con el dorso del pulgar, con el dorso del pulgar, suba para arriba. Suba, ¿vale? Y vuelvo a empezar el ritmo. Otra vez mucho más lento y al metrónomo. Vámonos. Daros tiempo, siempre, siempre daros tiempo para mecanizar el movimiento. Y como yo digo siempre, tener en cuenta una cosa, las fórmulas rítmicas pueden costar algo de tiempo el mecanizarlas y hacerlas con gracia. Pero luego te ves recompensado porque esa fórmula que tú has trabajado durante un día, una semana, un mes, da igual, dependiendo de la capacidad que tenga cada uno y de las horas de ensayo que tenga cada uno, pues pueden suponer días, semanas o meses, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que eso te va a ofrecer tanto, te ofrece tantas posibilidades de acompañar tantas canciones que al final vale la pena, ¿vale? Vale la pena que invirtamos un movimiento, ay, perdón, un tiempo, y que además no queramos correr. Es decir, que siempre insisto y digo lo mismo porque por experiencia sé que las cosas lo que tienen que hacerse es repetirse, repetirse, repetirse y repetir. Pero de una manera paciente, de una manera lenta. Solamente así somos capaces de interiorizar y memorizar, ¿eh? Y luego, pues, olvidarnos de que para hacer esto tengamos que prestarle mucha atención, ¿vale? Luego la atención se la prestaremos en una canción, a la letra, a los acordes, pero tenemos que tener algo ganado, ¿me entiendes? Si por ejemplo ya sabemos el ritmo y sabemos los acordes, pues podemos leer una letra que no pasará nada y no nos equivocaremos. Sin embargo, si tenemos que estar pendiente del ritmo, dónde estoy, de qué acordes tengo que poner y la letra encima no me la sé, pues será un fracaso, pero vamos, sin ninguna duda, ¿vale? Entonces, venga, vamos a ir haciendo, voy a hacer un poco de metrónomo con el pie y vamos a hacer, venga, 1, 2. Un poquito de velocidad. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Un poquito más. 1, 1. Un poquito más. Un poquito más. Bueno, podríamos darle incluso algo más de velocidad, pero me temo que no hay canciones tampoco que vayan tan exageradamente rápidas, ¿no? Yo sí que me acuerdo, y lo he dicho alguna vez, y lo vuelvo a decir aquí, es que los Manolos, por ejemplo los Manolos, un grupo divertido y que se dedicaban a hacer y versionar todo por rumba, pues si os acordáis, casi todas las canciones, o por no decir todas, llevaban este ritmo y tenían mucha fiesta, ¿no? Por ejemplo, cogían aquella de yo necesito conversar, que adivino que ya sabe cómo soy. Esa canción la hacían así y tenía mucha fiesta, ¿no? O cantaban ¿cuál es catalán? Chupilla la mano,
manera muy movida. Y también lo he dicho y lo vuelvo a decir, que no está de más, que Peret, pues se aprovechó de ese ritmo que, según dicen y cuentan, yo no lo sé, pues impuso un poco aquí o sacó la moda del Pescailla, ¿no? El marido de Lola Flores. Pues parece ser que Peret se aprovechó mucho del ventilador y todas las canciones que hacía, por muy lentas que fueran, pues tenían una gracia tremenda, y era precisamente por lo que os he dicho al principio, porque este ritmo da mucho de sí, ¿vale? Da mucho de sí y tiene mucha fiesta al ser tiempos muy cortos y movimientos rápidos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cantaba aquello de "y una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima, y una lágrima cayó en la arena". Pero todas, ¿eh? Sí, cantaba aquella de "hay borriquitos como tú, tururú, hay que no sabe ni nada". Embalo y ya verás tú. Me embalo y acabo bailando, ¿eh? Que yo... Bueno, deciros también que había unas canciones que cantaba, una canción que cantaba Peret, que era aquella de "con la puntita, con la puntita, con la puntita del pie, con la puntita". Y también tenía mucha fiesta, a pesar de que era un tema muy, muy, muy lento. Por lo tanto, creo que es súper interesantísimo que lo practiquemos y que todas estas fórmulas que os estoy enseñando, todos estos ritmos, de los que después también haremos algunas variantes y además haremos otros ritmos como la bulería, los tangos y tal, pero de esta manera tan simple y tan llana, supongo yo, y tan fácil, supongo, espero no equivocarme, pues deciros que todas las fórmulas estas deberíamos ensayarlas sobre un acorde para ver cómo suena, porque hay gente, perdonad que os diga una cosa, hay gente que dice o duda a veces, te tiene enfrente, y si tú ya dominas este ritmo y además le das una gracia, la gracia se hace pues desde el momento en que no queda muy mecánico, muy mecanizado, desde el momento en que los golpes a las cuerdas se las das en el sitio justo. La guitarra suena de una manera o de otra, siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es coger esta fórmula rítmica o cualquier otra y hacer dos acordes. Acordes que en este caso deberían ser, si no tenemos mucho nivel, acordes abiertos, acordes que no tengan cejilla por la dificultad que representa, ¿no? Y entonces yo voy a poner un la mayor. No tengo cejilla, y un mi. No es séptima ni es menor, es un mi mayor, ¿vale? La mayor y un mi. Y entonces podríamos empezar aquí. Venga, muy lento. Nos ponemos un metrónomo, si no lo tenemos, y empezamos. Fijaros en lo que yo os decía, si yo toco por ejemplo desde el la mayor la sexta y el golpe lo doy muy arriba, puede sonar mal aunque estés poniendo la misma posición y el acorde que yo. Por lo tanto, tiene mucha importancia que escuchemos también cada movimiento. Por ejemplo, estoy en un la mayor. Fijaros que he dado primera, segunda, tercera, y a lo mejor he rozado la cuarta. Pero, y no pasa nada, ¿eh? Aunque toquemos la cuarta o hasta incluso la quinta. Pero donde yo quiero, a donde voy a parar es que no podemos hacer un movimiento y centrar el golpe en los graves, en los bordones. Porque luego, aunque hagas lo que yo, no te va a sonar de la misma manera, ¿vale? Por lo tanto, primero aprendemos y mecanizamos esta fórmula rítmica, y después lo que sí que tenemos que hacer siempre es
escuchar aquello que hacemos y procurar, primero, darle fuerte a los movimientos para que así nos demos cuenta de dónde fallamos, ¿vale? Y segundo, sobre todo, escuchar, escuchar la guitarra. Y a base de práctica os daréis cuenta que si yo pongo un la mayor, no es lo mismo picar desde la sexta, que eso está mal y no se hace. Y luego centrar el golpe, por ejemplo, a partir de quinta o cuarta, ¿no? Aquí. Eso sería un golpe, pues claro, con mucha. Con un abanico de frecuencias que va desde los graves hasta agudos, ¿no? Y si yo ese golpe cuando hago un ritmo lo centro muy, muy, muy en las primas, pues no tiene fuerza. No tiene ninguna fuerza porque ya he dicho que solamente tiene que estar compensado de graves y de agudos. Y solamente damos las primas serán agudos, ¿eh? Por eso la guitarra está compuesta de tres cuerdas, que son los bajos, y otras tres, que son medio agudos, ¿no? Bueno, total, me estoy liando, me estoy yendo de una cosa a la otra, pero deciros que yo sé, os lo digo por experiencia, porque en clase me pasa que mucha gente parece que dude en un momento dado cuando yo hago algo. Incluso llegan a decir, no, 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 no estás haciendo lo que hago yo, o no estás haciendo lo que me has dicho, no, eres tú que todavía no lo has mecanizado, no lo sabes hacer con soltura, con gracia, y lo que pasa es que no te puede sonar a ti como me suena a mí, ¿vale? Si tú te sacas el carnet de conducir mañana, seguramente con que pase un mes, no vas a conducir con la facilidad que conduzco yo, que llevo 30 años con carnet, o que conduce aquel. No quiero decir que conduzca ni mejor, pero sí que es verdad que iré de una manera más desahogada, más relajada, ¿no? Y lo que nos pasa cuando aprendemos algo es que hay mucha tensión. Hay tensión en los movimientos y luego no suena igual, ¿vale? Entonces, lo que hace falta es relajación. Mucho ensayo. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Espero haber dejado claro y deciros que os anticipo que iremos haciendo cosas sobre el ritmo de la mano derecha y que seguramente que va a valer la pena, ¿no? Bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, pues le dais al me gusta, yo agradecido y ya está, y nos vemos, ¿vale? Un besote grande a todos y a todas y cuidaros. Nos vemos.